Shakira, ¿es cierto que su nueva canción que acaba de lanzar es una indirecta para su expareja Piqué? Porque hay una parte donde dice que no te salpique. Perdón, que te salpique. Algo así, ¿eso es cierto? Bueno, esta canción, como muchas también de este álbum, han sido inspiradas por él, ha sido mi muso. Entonces, obviamente, yo sentía que tenía que estar en este video de alguna manera. Pero no quería abusar de su imagen, ¿no? Ah, pero sí lo hizo. Pero hablando de otra cosa, yo quisiera que ustedes volvieran a estar juntos, a enamorarse de nuevo otra vez. ¿O usted no es fácil? Fácil no soy. Ah, o sea que no es fácil, pero tampoco difícil, ¿verdad? Pero otra cosa que le voy a preguntar, ¿cómo le va a usted, mamá Luchona, ahora más que ahora los patobos ya entraron a la escuela con los útiles, uniforme, todo eso? A usted le ha de costar, ¿verdad? Y me imagino que ha de tener una gran presión por los niños. Oye, es que hay una presión muy grande ahora por ser excelentes madres, porque los niños sean también excelentes en todo lo que se proponen. Me imagino que le ha de estar costando mucho ser mamá Luchona. Espérenme, me están llamando. ¿Aló, mi amor? Hola, mi amor, ¿ya vas a venir? Sí, ya casi llego, solo termino la entrevista con Shakira. Ah, está bien, mi amor, aquí te espero. Y nada de coquetear a la Shakira, ¿oyó? Aquí tienes a otra Shakira en casa también, mi amor. Pues sí, yo me imagino que usted tiene una gran presión ahorita por ser mamá Luchona. Y realmente, hace poco lo pensaba, realmente estoy sintiendo esa presión. Así que vamos, todo el mundo, vamos a calmarnos un poco, ¿verdad? Y que los niños sean felices y dejarlos que crezcan. Y que... Entiendo que eso es muy difícil, ser mamá Luchona, pero usted no se rinda, no importa si va a pedir los cuadernos fiados, la leche, los pañales, la comida, pero usted va a salir adelante porque usted es una mamá Luchona ahora y demuestra que sí se puede. Y la verdad es que sí. Y otra pregunta que le voy a hacer, ¿cómo se siente estar ahorita soltera? ¿Cómo es el lugar de la soltería? ¿Cómo se siente ahorita? Es un lugar muy solitario. ¡Quiere llorar! ¡Quiere llorar! ¡Quiere llorar! Si no estás rodeada de amor o de familia o de amigos verdaderos. Por eso no hay que confiar en el amor, Shakiro, porque cualquier rato el amor es traicionero, es engañosa. Pero mi mujer me está llamando otra vez, como sabe que estoy hablando con usted, es que es celosa. Bueno, ¿ya vas a venir? Sí, ya voy a llegar, solo un ratito más y llego. Ay, cómo me cae mal, me imagino que se anda casaqueando a esa tal Shakira. Es que es celosa, como sabe que estoy hablando con usted. ¿Verdad? Pero ya ahí se le va a pasar. Ah, pues sí, vea que el amor es muy engañoso. Es muy engañosa, creo que... Disculpe que la interrumpa, Shakira, pero el amor así es, el amor a veces... El amor es una magia. Pero no me puedo quejar. Sí, a usted que le valga chetos todo, Shakiro. ¿Y qué dice usted de las críticas que le dieron la gente cuando usted subió su nueva canción? Creo que nos ha costado muchísimo llegar hasta este punto. Pues de este punto quería yo hablar. ¿Y qué le manda a decir usted a toda esa gente que no le gusta su canción? Que cada cual haga las músicas que quiera y que cada cual escuche lo que se le dé la gana, ¿no? Sí, eso sí tiene razón. Usted, cada quien escuche lo que quiera. Mi mujer, otra vez. Mejor aquí terminamos esta entrevista y aquí cortémoslo. Ahorita voy, mi amor, ahorita voy. Más te vale marronar.